chicas, buenos días, ¿cómo están? Bueno, el día de ayer nos tomamos un descanso. Bueno, un descanso solamente en las redes nada más. No teníamos ánimos de grabar, la verdad. Y voy a entregar esta casaca el día de hoy. No. Esta la voy a mandar a... La voy a mandar a provincia. O sea, acá a Perú, pero a otro lugar. Y lo voy a mandar en caja. Para que llegue. Acá, ahí mismo lo cierro. Ahí lo cierro. Bueno, voy a mandar a esas chicas. Así que ya después ya les mostraré cómo esto hemos estado arreglando. Todavía sigue en la protesta. Un loco está acá. Bueno, chicas, ahorita nosotros... Bueno, la memoria está que falla, así que voy a hablar rápido. Me estoy yendo ahorita a... El tráfico está feo por lo que están las protestas acá. Mira cómo está acá. Para entrar acá es una desgracia. Sí, pues. Y nosotros hemos venido caminando porque con el carro, pues, está difícil, la verdad, venir hasta acá. Ahorita por las protestas y por lo que el puente está cerrado. Sí. Se avanza. Entonces, ahorita nosotros nos vamos a... Bueno, chicas, ya envié el paquete. ¿Qué llevas? $2. No, llevando... Los fardos de plata. Ya hemos mandado. Ahora. ¿El banco? ¿Te acuerdas de todo? ¿El banco? Allá, ¿no? No, el banco está más atrás, ¿no está? ¿Eh? ¿El banco no está más allá? No. No, el banco está por acá. ¿Segura? En una de estas dos esquinas está el banco. Ya. ¿Qué más ahora tú? Ya, me das un... Una fresa. Ya, toma. Me das un sándwich chiquito. Todo tu manito, hijo. Un frío rico, ¿cuál? ¿El azul o el otro? El azul. Ya, toma. Ya, ¿cuánto sería? Cinco. Dairo. ¿Está rico? Creo que se moja el cerebro. Ya como no tengo trabajo, voy a putear un poco. Era baboso. A ver, Juan, cambia de equipo. A ver, ¿esta de acá está bien? No, está bien. Ah, ya. Me cuenta que se hace la manicure. Una de televisión con un oso proyector. Hola, chicas, buenos días. Bueno, el día de hoy comenzamos diferente. Pero, bueno, este video es para decirles que no había acabado el vlog ayer. Y quería comentarles, pues, como había quedado dormida, porque ayer me fui a hacer mis uñas de mis pies. Porque, bueno, el primero tengo un trabajo. Aparte del primero, también tengo que ir al evento de Rocío. Pues el evento de Rocío, entonces tengo que... No quiero ir con zapatos, la verdad, quiero ir con unas sandalias. Entonces, pues, me he hecho la pedicure. Así que, aparte de eso, ustedes saben que yo estoy nominada a los premios Inspira. Y ayer me llegó la invitación al evento. Así que estoy emocionada porque tengo que buscar un vestido elegante para la ocasión. Y bueno, también quería recordarles que también pueden seguir votando por mí. A ver si tenemos suerte. Ahí van a ir bastante gente también conocida acá de Perú. Así que vamos a necesitar también pues este apoyo. A ver si por algo tenemos suerte. Y bueno, ya después voy a tener que ir a buscar un outfit, algo adecuado para la ocasión. Pues la verdad, yo nunca he ido a ninguno de esos eventos, la verdad. Así que lo único que esperamos pues también de ustedes es pues, que nos puedan apoyar. Pueden votar varias veces durante el día con diferentes correos, o también puedes crear correos y también puedes ingresar. Acá abajo les voy a estar dejando el enlace
porque, bueno, a mí se me olvida a veces de verdad de decirles, pero también lo voy a compartir por Instagram ahora que tengo que hacer un trabajo express porque me han pedido hacer un retrato, entonces tengo que hacer algo, tengo que hacer rápido porque lo tengo que entregar tal fecha. Gracias a Dios, pues trabajo no falta, así que estoy agradecida también con eso. Y bueno, ya después les voy a enseñar un poco de mi habitación que le he arreglado. Se ha metido un moscón. Un moscón se ha metido, ya se salió. Y ya después les voy a mostrar más o menos en mi habitación cómo le hemos arreglado, porque he arreglado una parte para mi trabajo y así, ¿no? Entonces, ustedes saben que uno, yo por ejemplo, nosotros ya estamos acostumbrados a lugares pequeños y arreglarlos, ¿no? Porque ustedes saben cómo nosotros nos hemos organizado siempre. Así que este video nada más es para terminar el vlog de ayer porque ayer me quedé dormida, pero sí recordarles que me pueden seguir apoyando. Y bueno, pues al menos Juan sí tiene ropa para la ocasión, pero yo no, porque yo no tengo ropa. Claro, pues. Y tú tienes tu terno, que es elegante. Sí, pero falta la corbata. Ah, claro, lo que sí le he dicho a Juan, que Corbata, emprendedor. sería bonito claro, que ponerse accesorios también, ¿no? Porque, o sea, la corbata puede ser hasta, creo, un color similar al vestido que me ponga yo, así sería bonito, ¿no? Pues si ganamos, nos vamos a celebrar el Lo más cielo. adecuado Ya sería venimos a por... la casa. Lo más adecuado sería que se ponga una corbata, dependiendo del vestido que me voy a poner. Así que no se olviden de ver el vlog siguiente, que lo vamos a grabar ahora más tarde, que vamos a ir a buscar el vestido, porque estoy emocionada, de verdad, estoy muy ansiosa y muy nerviosa también porque ¿El ayer vestido es recién, Oscar y ella? no sé si mañana pasado, No, no, ya la otra semana, porque pues. es para el día 7, así que Claro. tengo que tener tiempo, porque aparte que tengo que comprarme un outfit para el primero, porque tengo que ir al evento de Rocío y el código de vestimenta es negro y dorado, o sea, puedes ir con accesorios dorados. Entonces, yo no tengo aretitos así. Ustedes saben, me conocen muy bien que yo no soy de muchos accesorios, porque a veces me dan alergia. Entonces, voy a comprarme unos aretitos de acero que también son muy buenos y me voy a poner unas pulseritas o algo, ¿no? Entonces, yo me voy a comprar como un blazer que es corto y un pantalón alto, ancho, que eso es lo que yo he visto. Así que vamos a ver, chicas. Así que pronto también voy a hacer la lipo porque me voy a hacer la lipo. Mentira. Así que bueno, ya nos vemos, chicas, en este vlog. Estos niños andan jugando. Así que ya nos vemos en el próximo vlog, chicas. Bueno, pues simplemente estoy muy ansiosa porque llega el día y falta poco. Eso es lo más nerviosa que me pone porque falta como una semana. Y la verdad que me ha dejado como que en shock porque la verdad digo, ahora qué me pongo, ahora qué me hago. Y ya bueno, estos días me voy a cambiar las uñitas para ir adecuada, para ir toda presentable porque ya me están creciendo las uñas. Así que bueno, estamos muy contentos, así que esperemos tener suerte, chicas. Así que ya saben, no se olviden apoyar. Y bueno, nos vemos en el próximo vlog porque no acabé, así que mil disculpas, pero me quedé dormida.